Hola chicos, muy buenas. Estamos con las fotos de Josep, que me ha enviado su álbum de Flickr. Y en el mensaje que me ha enviado, en el email que me ha enviado, me dice que no le acaban de gustar. Entonces, pues a ver si le puedo dar alguna idea de cómo puede mejorarlas. Bueno, pues siempre es esta mi intención y vamos a ver lo que le falla. Vemos la primera foto. Voy a echar un vistacito a ver qué cámara usa. Usa una Nikon D60, un 35 mm f1.8, muy buen objetivo. Exposición a menos 2 pasos, ISO 100. En manual. Modo de medición de luz puntual. A ver qué más tenemos por aquí. Tiene subida la saturación, la nitidez. Editado con Lightroom 4.1. Vale. Entonces, primero, el objetivo que ha usado, bueno, aquí ha usado la distancia focal de 35 milímetros. Y el objetivo es 35 milímetros 1.8. Es muy buen objetivo. Muy buen objetivo, la verdad. Pero, en este caso, no ha usado una apertura adecuada. Aunque la foto le haya salido bien. Una cosa es cómo le ha salido la foto y otra cosa es las características si son lógicas o no. En este caso la foto le ha salido bien, pero las características no son lógicas. ¿Por qué? Pues porque si quieres enfocar a esta distancia, tal vez te vendría mejor una apertura un poquito más cerrada, ¿no? Un 3.5 por lo menos. Aún así, la foto te ha salido bien. Has usado ISO 100 para evitar ruido. Y la exposición ha sido a menos 2 pasos de luz. Técnicamente, pero visualmente está bien. Lo bueno es que usas la cámara en manual. Lo que para mí significa que lo que veo aquí no es una decisión de la cámara, sino tu decisión. Y por eso pues puedo darte más consejos. O sea que lo has hecho bien. Una octava del segundo tiempo de exposición, y lo que me llama la atención es la medición de luz puntual. Esta es una medición de luz no muy recomendable porque, digamos que si tú mides la luz aquí en este puntito, por ejemplo, y haces una exposición correcta, pues en este puntito aquí ya no va a ser una exposición correcta. Por lo cual, pues te recomiendo usar medición evaluativa, que es la que más se usa y la verdad es que me parece la más correcta para la mayoría de los casos. No todos, pero para la mayoría. Hay un pequeño movimiento en la foto. Tal vez has disparado sin trípode, sin nada, simplemente así con la mano. Y bastante bien te ha salido. Vamos a la siguiente. Bonitos colores, está bien. Está bien para la ciudad. Por ejemplo, en este caso en concreto, si usas una medición puntual de luz, te puede equivocar. Muchas veces te puede equivocar. En este caso voy a ver lo que has hecho. Has usado, sí, medición de luz puntual. No es recomendable y en concreto para estas situaciones. Pero lo más raro de aquí es que has usado una apertura 22. Tal vez para que esté todo enfocado. Pero ten en cuenta que, vamos a ver con qué objetivo lo has hecho.
No sé dónde venía esto. Apertura máxima de 4, pero el objetivo que has usado es 55-200. Vale. Pues con 55 milímetros y digamos que no sea 4, porque apertura 4 pues puede que alguna parte salga desenfocada. Pero por ejemplo con 5.6 o 6.3, esta foto no te iba a salir ninguna parte desenfocada. Entonces pues no te hacía falta esta apertura tan cerrada, porque no lo he leído en ningún sitio, no lo he escuchado de ningún fotógrafo, pero es una conclusión a la que he llegado yo. Y es que cuando usas una apertura mínima, o sea, el número F más alto posible del objetivo, pasa algo raro. Y es que ninguna parte de la foto está perfectamente nítida. Algo pasa. No sé si en tu caso ha pasado, no sé si lo has notado o no, pero es lo que he notado yo. Al hacer fotos con una apertura de ese tipo, pues muchas veces no me salen las cosas nítidas, pero nada. O sea, sí, se ve nítido, pero si acercas a 100%, te das cuenta que no está tan bien nítido. Así que aperturas de ese tipo casi que no te las recomiendo. Aquí tenemos un retoque de blanco y negro, unos colores. Bueno, esos colores yo creo que has seleccionado por partes, en las diferentes partes de la foto. Pero lo que tienes que procurar es que que las fotos en general salgan más naturales que esta, me refiero. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos lo que es realmente los colores de la foto, que no los has modificado apenas, y aparte de que esto no está bien enfocado, está enfocado probablemente ahí al fondo y esto hace algo borroso, y tenías que haber enfocado en esta parte. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que te quiero decir es que aquí vemos unos colores naturales, aquí vemos un azul totalmente no natural, un amarillo totalmente no natural y un cielo que en muy pocos casos puede tener estos colores. Veo que has jugado con esta imagen para ver lo que puedes conseguir, pero siempre cuando un color no te parece natural, no recomiendo usarlo. Puedes usar una saturación súper fuerte. Unos colores muy fuertes, pero que sigan siendo naturales. Cuando ya no son naturales, queda rara la foto. Esto es interesante. Ha hecho una pequeña cosita ahí, preparando las castañas. Y parece bien. En esta tal vez le podrías haber añadido un poquito más de color, pero puede que esta haya sido la idea de que sea sin color, un poco más clara la imagen y tal, lo que no está nada mal, pero si no ha sido esta tu idea, yo te recomendaría un poquito más de contraste, un poquito más de color y un poquito más de temperatura, lo que haría que en la luz esta amarilla del sol pues sobresalga más. Y si añades más saturación, aquí tenemos amarillo, aquí tenemos azul, pero por medio tenemos un color púrpura que te iba a salir también bastante iba a salir simplemente. Y aquí tenemos lo contrario, o sea que aquí tenemos una falta de saturación y falta de contraste, y aquí tenemos una saturación demasiado contraste y la nitidez al máximo o la claridad. Por lo cual, pues en los vídeos anteriores, pues acabo de comentar que que no es muy bueno que tú subas X fotos en un álbum, por ejemplo, y que haya tanta diferencia de retoque. ¿Por qué? Pues porque esto dice que tú, lo que es la verdad, que tú pues todavía estás buscando tu estilo, estás buscando tu manera de trabajar, tu manera de fotografiar y tu manera de retocar las fotos. Pero cuanto menos se vea esto, mejor. Yo también estoy haciendo retoques diferentes, pero siempre me quedo con el mismo estilo.
No puedo hacer, por ejemplo, esto de tanta nitidez en esta foto y tan poca en esta. Simplemente es mucha diferencia. Esta está bien. Aquí también vemos unos colores un poco no naturales, ¿no? Veo que los edificios tienen diferentes colores y has querido expresar esto, pero por la saturación que le has dado, el nivel de saturación y la temperatura, tal vez, de la foto, has conseguido unos colores otra vez no naturales. Esta es bonita, muy bonita. En este caso sí que podrías haber añadido un poquito más de saturación. Yo lo que veo hasta ahora es que hay fotos en las que te pasas con la saturación y otras en las que no hay suficiente. Esta, por ejemplo, está bien. Has simulado un filtro graduado en Lightroom y has hecho bastante bien el cielo, me gusta. Muy interesante, y yo creo que es un retoque correcto este. ¿Por qué? Puedes decir sí, pero aquí hay muy poca saturación como en las anteriores, y sí, y te he criticado de las anteriores, pero de esta te voy a decir que está bien, porque en este caso lo que estás expresando es algo más dramático, ¿no? Aquí tienes la niebla, tal vez esto sean casas, sí, algún pueblo, entonces es algo más dramático, entonces el retoque tiene que acompañar el mensaje de la foto, tiene que reforzarlo. Y en este caso lo has hecho bien. O por lo menos así lo valoro yo. Aquí también tenemos unos colores no naturales. Este está bien. También colores no naturales. Ahí va. Le has pillado volando con el flash. Este es interesante. Aquí seguramente has usado el objetivo telezoom que has usado antes. A ver. No, aquí has usado 35 milímetros 2.8. Muy bien, me parece muy bien. O sea, no es una foto, digamos, súper artística, pero me gusta cómo te ha salido. Aquí ya tenemos unos colores más o menos naturales. Me gustaría saber qué apertura has usado aquí. Voy a echarle un vistazo. 5.6, sí. Está bien. Está bien la apertura para este tipo de foto. Has usado una ISO baja, que en algunas cámaras la hay. Está bien, pero me parece que antes tenías otra cámara, ¿no? Esta es Canon PowerShot. Y aquí me parece que tenías, en las primeras fotos, me parece que tenías otra cámara. Una Nikon, si no me equivoco. ¿O me equivoco? Nikon D60. Exactamente. Vale, o sea que estas fotos de antes son probablemente antes de que te compres la cámara réflex. Vamos a echar un vistacito a estas. Aquí tenemos mucha claridad, pero veo que lo que has querido expresar es algo más artístico, así que no puedo criticarte por eso. Cada uno puede interpretar el arte como él le gusta, cuando es esta la idea. Yo personalmente no lo haría así, con tanto contraste, pero veo que es una foto que has querido expresar algo artístico, así que no te puedo decir lo que es correcto y lo que no, porque es tu gusto. Este está bien, parece una postal. Está otra vez con la niebla y otra vez con este retoque tan apagado. Está muy bien. Acompaña el retoque, acompaña el mensaje, refuerza el mensaje de la foto.
Aquí tenemos otra vez mucho contraste y mucha claridad o nitidez. No sé lo que has usado exactamente. Aquí has aclarado mucho las sombras y se nota. Y tal vez la temperatura no es muy correcta. La temperatura. Bueno, ahora no. Ahora estoy trabajando con unas fotos, así que no te lo puedo enseñar. Pero cuando te sale así azul, significa que tienes que calentar un poquito más el color. Tienes que subir un poquito más la temperatura. Aquí tenemos algo muy saturado. Como te he dicho antes, esta está bien. Es una muy buena larga exposición. Bueno, no es larga exposición, de hecho. Quiero ver los ajustes porque me parece muy interesante esta foto. Me parece interesante más que nada porque, en primer lugar, para que te salga así, has cogido bastante luz. Para coger tanta luz y para que te salga todo tan bien enfocado, has usado un diafragma bastante cerrado, pero a la vez ha sido en tan poco tiempo que la gente apenas ha salido borrosa, por lo cual me gustaría ver qué ajustes has usado. Tal vez el 35 milímetros. No, es un. Has usado 6.3, sí, se nota, estaba enfocada en todas sus partes la foto. La has hecho con la Nikon. ISO 400 te ayudará un poquito para ganar velocidad. Siempre me pierdo. ¿Dónde ponía lo del objetivo? Vale, 18-55, el de kit, o sea, el que te viene con la cámara. Pues muy buena foto con este objetivo. La verdad es que me gusta mucho los ajustes que has usado porque has conseguido algo bueno. Esta está bien. Otra vez la niebla. Ese tipo de fotos me gusta mucho. Me gusta y esta es una de las que más me gustan, de las que has hecho de la niebla. No sé, simplemente el encuadre y lo que has pillado ahí con este árbol que entra por aquí en la esquina. Me ha gustado mucho. Aquí tenemos también algunos colores no naturales. Tenemos el sol que da por aquí, si no me equivoco, y es muy amarillo. Luego tenemos el cielo, un azul muy muy marino, muy muy raro. No son colores naturales. Vaya. Esto creo que no ha sido tu foto. Si no, serías ya famoso. Bien. Algo en la calle, esta te ha salido un poco movida, pero bueno, no hace falta decirlo, ya lo sabes. Esta es bonita, buen encuadre. Esta también me gusta, esta me gusta. Aquí el retoque que has hecho de blanco y negro me gusta mucho. Creo que es muy correcto. Y el encuadre y la misma foto en general está muy bien, pero el contraste exacto que tiene de blanco y negro es muy importante para la fotografía de blanco y negro. Yo soy muy maniático de esto. El contraste tiene que ser muy concreto y muy especial. Y creo que aquí te ha salido muy bien. Me gusta mucho. Ya no hay más fotos, pero yo creo que con esto yo tengo suficiente para hacer varias conclusiones. En primer lugar, usas la cámara en manual y controlas todos los aspectos de la foto. Lo que creo que está muy bien. Aparte de esto, estás experimentando y yo creo que dominas bastante, bastante bien la cámara. Más que nada por los valores que usas, tal vez algunos yo los haría pues de otra forma, pero veo que lo haces con una cierta intención, ¿no? Como por ejemplo la foto esta de, a ver dónde estaba, por la noche. Vaya, ¿dónde ha ido?
¿Le he perdido? Hombre, por aquí tienen que estar. Esta. Esta foto me ha impresionado, pues los ajustes exactos que has usado, de tal manera que primero has usado una apertura con la que te sale todo enfocado, bien enfocado. Luego has usado una ISO que te permite hacer la foto con tal velocidad que las personas salen muy poco movidas, o sea, casi no salen movidas. Y la exposición creo que es muy buena. Por lo cual yo creo que dominas bastante bien la cámara. Lo que te falla tal vez es el retoque muchas veces, que lo tienes un poco, en ciertos momentos pues añades unos colores un poco no naturales y esto automáticamente pues hace la foto barata, digamos. No tiene este valor, no tiene esta cosa tan natural lo que es la fotografía, ¿no? Entonces, lo que te puedo recomendar es pasar un poquito más de tiempo en Lightroom y de una misma foto, pues hacer varios retoques y buscar los colores más naturales posibles y verás cómo te va a gustar. O sea, al decir más naturales posibles, no quiero decir lo más cercano a lo que la cámara ha hecho, porque la cámara rara vez te saca unos colores perfectos. Saca unos colores dependiendo de mil valores y cálculos que hace la cámara. Así que tú trabaja en esto, trabaja en los colores para conseguir unas fotos con colores naturales. Porque creo que tienes bastante experiencia ya con la cámara, tienes conocimientos técnicos bastante buenos, pero tal vez te falla un poquito el retoque a veces. Este equipo pues está bien, sí, pero tienes algunos que no pegan, ¿no? Pues este, si no estuviera yo en tu perfil de Flickr, pues yo diría, no, esto no me lo creo, no me creo que una persona pueda hacer esta foto y a la vez esta. Es que son tan diferentes que no caben, no pueden estar en el mismo álbum. Por lo cual, pues esto es lo que te puedo decir, trabaja más con Lightroom y busca tu estilo concreto y desarróllalo. Desarrolla tu manera de ver los colores y la realidad. Yo creo que esto es una parte muy importante y toda la vida vas a aprender a hacerlo. Nunca puedes aprender a hacerlo a la perfección, porque yo todavía estoy aprendiendo de los colores y cómo solucionar ciertos problemas que a veces se producen con la cámara. O sea, me hace una foto que el color yo no quiero que sea así. Y tengo que conseguir algo totalmente diferente. Y tengo que saber cómo conseguirlo. Pero todo esto se consigue con la práctica, no con otra cosa, sino con la práctica. Si no tienes mucha idea, aunque yo creo que sí que la tienes, pero bueno, por si acaso, tienes también algunos tutoriales de Lightroom que he hecho en el canal. Y también seguiré haciendo los retoques de la semana. Así que podrás ver en cada vídeo algo nuevo tal vez de cómo retoco yo y si te gusta pues puedes ver cómo lo hago. Yo no digo que lo que yo hago es lo correcto, pero sí, yo creo que sí que puedes sacar unas buenas conclusiones de cómo usar ciertas herramientas de Lightroom. Y eso ha sido para hoy. Espero que mis consejos hayan sido útiles para ti y espero que puedas mejorar. Tus fotografías no son tan malas como tú me estabas diciendo. Para nada. Yo, de hecho, creo que tienes algunas muy buenas. Como la foto de noche en la ciudad. Pues tienes algunas muy buenas fotos. Simplemente trabaja con el retoque. Trabaja con el post-procesado. Y sigue practicando. Esto es lo que te puedo decir. Gracias a todos por ver este vídeo. En la descripción podéis ver el enlace a su álbum de Flickr por si queréis verlo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, hasta luego, chao. Si te gusta la serie de vídeos de crítica rápida, te animo a que envíes un enlace al correo crítica@fotoescalera.com y simplemente me tienes que enviar un enlace a tu portfolio, tu página web, tu página de Facebook o algún sitio donde tengas unas cuantas fotos bien ordenadas. Yo las voy a mirar y voy a grabar un vídeo igual que este.
dándote ideas de cómo puedes mejorar, ideas de cómo puedes cambiar algunas cosas que tal vez no influyen muy bien a tu portfolio, o simplemente diciéndote lo que haces bien y mal. Siempre es una crítica constructiva y no destructiva, por lo cual te animo a participar. Puedes enviarme un correo con tu enlace en crítica@fotoescalera.com.